encuentro con este milenio al compartir con ilusión. La pastoral familiar ya se viene a caminar con esta canción. Paraíso, con gran encanto vienen a participar. Con fe y esperanza la quinta de Milpoco, con Cristo llegamos acá. Curicó con Talca y con Valdivia, traen una entrega y una gran alegría. La unión y Osorno vienen de muy lejos, mostrando alegres el corazón. En este encuentro compartiremos todo el amor que podamos dar. Con Santa Marta y Tomás Reyo, como en familia vamos a vibrar. La pastoral de nuestros colegios se reúne siempre para rezar. Nos encontramos con más amigos, con Dios Padre. Llenar Coquimbo, Valparaíso, con gran encanto vienen a participar. Con fe y esperanza la quinta de Tilcoco, con Cristo llegamos acá. Curicó con Talca y con Valdivia, traen una entrega y una gran alegría. La unión y Osorno vienen de muy lejos, usando alegres el corazón. Tengan todos muy, pero muy buenas tardes, queridos amigos. Cantata San José custodia a María y a José y también nuestras familias. Un abrazo, pero grande. De aquí, esto es un abrazo porteño con mucho mar y con mucho cariño. Buenas tardes a todas las personas que hoy nos están acompañando, a todos nuestros amigos que siempre están ahí atentos, ¿no es cierto?, a la palabra y, por supuesto, también a todas las buenas víboras, ¿no?, sobre todo en estos tiempos de pandemia que aún siguen, pero aquí estamos, y estamos presentes y siempre, siempre con ustedes. Estamos en torno al calor de la familia. La familia se une a nosotros en oración por medio del canto. ¿Les gusta cantar? Por supuesto, hace muy bien. Con este cordial saludo iniciamos la cantata a San José, custodia a María y a Jesús y también nuestras familias. ¿De quién? De la Pastoral Familiar Santa Marta 2021. Nunca, ahí está siempre, siempre, siempre ayudando, apoyando nuestra querida Pastoral Familiar 2021, la cual dará término, y vamos a contar un poquito también de esto, al trigo de la familia que hemos celebrado. Por eso que en nombre de Dios iniciamos este momento y todo lo vamos a ofrecer para su mayor gloria. Quería recordar entonces, pero antes de recordar, un amigo, tremendo amigo, se los voy a presentar inmediatamente, que es de Vallenar. Siempre estamos aquí con Juanito Gálvez, siempre estamos acá justamente tratando de llevar y de llegar también a todos ustedes con un poco de canciones, con un poco de poesía, con todo lo que nos hace bien. Así que, ¿cómo estás, Juan Gálvez, directamente del norte de Chile? ¿Me escuchas? Muy bien, Alex. Qué gusto de verte. Un abrazo a la distancia, un abrazo virtual. Muy contento una vez más de poder estar acá. La invitación que me han hecho una vez más vivir esta experiencia hace ya tiempo. Han pasado largos meses de la última vez que nos encontramos,
Y da gracias a Dios también que nos regala esta oportunidad de poder comunicarnos a pesar de tantas dificultades que hoy día tenemos en el mundo entero. Hoy día nos regala esta magia que tiene la comunicación de poder estar en tantos lugares. Escuchaba el himno de la pastoral familiar y eso la verdad que te produce nostalgia, te produce algo, una cosita aquí en el cuerpo, porque recordar tantos viajes, la experiencia en los buses, en los encuentros, en tantos lugares tan bonitos que tiene nuestro Chile, y vivir fines de semana en torno a lo que es la fe y la oración de la pastoral familiar. Así que un saludo cariñoso, muy grande, de todo corazón, a todas esas comunidades de Santa Marta que están a lo largo de nuestro querido Chile. Y bueno, Alex, acá estamos listos y dispuestos, una vez más, haciendo esta dupla para poder conocer un poquito más hoy día. Alex, tú me vas a ir seguramente orientando, conocer un poquito más de San José en esta cantata que está dedicada, por supuesto, a la memoria de San José. Pero claro que sí. Oye, yo pienso que ha sido un acierto, ¿no? Es un acierto porque, sin duda alguna, preguntarse por este hombre, por San José. Yo te quiero contar un poquito, ya venía preparado, ¿no? Para que, pues, yo dije, no me vaya a preguntar, Juanito. Y fíjate que, ¿sabes que este año el Papa Francisco publica una carta apostólica dedicada a San José? La Patris Corde se llama, o sea, corazón de padre. Recordando los 150 años de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal, y en esa carta el Papa va a responder más o menos a tu pregunta. Voy a citar la carta y dice esto, dice, el personaje de San José se eleva como un padre amado. Para ello se apoya en la afirmación de San Juan Crisóstomo. Te cuento que San Juan Crisóstomo es un patrístico, ¿no? De por ahí del 347, de los primeros inicios de nuestra iglesia. Y él se refiere, ya, o él dice, entró al servicio de toda la economía de la encarnación. Oye, qué buena frase, la economía de la encarnación, o sea, en el fondo él, como buen papá, estuvo ahí presente en lo que le faltaba a María, lo que le faltaba justamente a Jesús, como familia, siendo padre de Jesús y esposo de María, y es muy acertada la mirada de San Pablo VI, quien pondera haber hecho de su vida un sacrificio y un servicio a favor del misterio de la encarnación. Aunque también dice, destaca de San José haber utilizado la autoridad legal que le correspondía como papá en la Sagrada Familia para hacer de ella un don total de sí mismo, de su vida y de su trabajo. Sabias palabras, ¿no? En esta encíclica, en esta carta que envía nuestro querido Papa Francisco Patris Corde. No sé, ¿te parece? ¿Te pareció? Cuéntame. A lo mejor lo dije muy bien. Es importante, eso se nota que uno está preparado, Alex, así que... No, sí. Para cualquier pregunta. Por supuesto, claro que sí. Dije, no me vaya a preguntar, Juan. Vamos a ir conociendo juntos lo que hoy día esta cantata nos quiere enseñar. Y yo creo que también para ir complementando, graficando lo que Alex nos entregaba, tan bien documentado en estos datos, conocer, hay un video, hay un himno también que tiene que ver con San José, y eso todavía nos va a acercar un poquito más a lo que queremos vivir en el día de hoy. Así es que, corre video. Corre video, entonces. Hoy a tus pies ponemos nuestra vida. Pues
Bonitas son las imágenes y esto de ir complementando, porque bueno, y ya se siente como en el ambiente. Estamos terminando el mes de octubre y adentrándonos ya en lo que viene luego el mes de María. Comienzan actividades tan bonitas que son en esta última parte del año. Y bueno, este tipo de experiencia, de vivencias, de conocimientos también que nos llegan, la verdad que nos permite poder ir ambientando nuestra mente, nuestro corazón y también nuestro hogar. Nos dice San Agustín, cantar es propio del que ama, cantar es orar dos veces. El canto es una forma intensa de expresión verbal, poética y musical a la vez. Es una de las maneras más completas de la expresión humana y quizás uno de los mejores momentos para alabar y para comunicarse con Dios también. Por eso hoy la invitación es a hacer oración a través de la música y el canto. Es lo que nos convoca hoy día esta cantata. Y vamos a hacer un recorrido por el Chile, de este Chile bonito que tenemos y que queremos y que nos va a permitir conocer también el trabajo que han desarrollado las comunidades de Santa Marta de distintos puntos, de distintos lugares de Chile. Alex, estimado amigo, partimos entonces ya con esta cantata. Tú tienes preparado ya a los primeros invitados que abren esta presentación hoy día. Así es, muchas gracias, Juan. Oye, vamos a ir hablando poquito a poquito, ¿no? De esta figura, yo la verdad es que sí he quedado muy impresionado porque son justamente estas figuras simples pero magníficas que nos propone el Evangelio. ¿Y quién va a cantar a San José? Vamos a ir a Curicó, porque invitamos al Instituto Santa Marta de Curicó. Un abrazo, un beso grande para todas las religiosas de esos lados, también a los colegas, a todos los alumnos, también a todos los que se encargan y los que están ahí, a los creadores. Te cuento, te voy a contar de qué se trata esta canción. Dice que con motivo del 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal, el Papa Francisco, ellos colocan ahí, publica la Carta Apostólica Patris Corde. Y en ella recuerda el papel central de José en la historia de la salvación. En los encuentros mensuales de delegados de pastoral, meditamos, dicen ellos, las diferentes vivencias que destaca el Papa en su carta para imitarlo y darlo a conocer a la familia actual. La canción Padre Bueno está dedicada al mejor padre adoptivo que tuvo Jesús y esposo de la Virgen María. Se trata entonces de destacar sus virtudes y ejemplos de santidad. Padre servicial, padre humilde. Con mi hija, dice quien escribe, autora de la canción, con mi hija nos inspiramos en la enseñanza y admiración que nos dejaron sus acciones, con la que siempre protegió a su hijo Jesús y que le dio el amor a Dios, al mismísimo Dios y a su familia. Título de la canción entonces, San José, Padre Bueno. Letra, Carolina Quijada y Emilia Pinto. Música de Claudia Santelices. Arreglos musicales, Guillermo Morales. Intérpretes, Sor Emilia Opaso, Claudia Santelices, Carolina Quijada, Belén Santelices, Trinidad Santelices, Emilia Pinto en el xilófono y Guillermo Morales acompañando en la guitarra. Título de la canción entonces en Curicó, atención Curicó, San José, Padre Bueno. Música.
Bueno, sin duda, un aplauso y cariñoso reconocimiento a la comunidad de Curicó que abre esta cantata en el día de hoy. Si bien los evangelistas se refieren un poco a San José, ofrecen importantes destellos de la gran misión que les fue encomendada. De este modo, podemos afirmar que San José fue un padre y esposo, un auténtico misionero. Por ello es que felicitamos esta bella canción que así lo ha dejado de manifiesto. Así que una vez más, cariños para la hermosa ciudad de Curicó, a la comunidad de Curicó que abre, como decíamos, esta cantata. Ahora voy a presentar, me toca a mí, Alex, a presentar lo que viene en nuestros próximos... Pero por supuesto. Oye, y te quiero contar, Juan, que ya están llegando justamente los comentarios, ¿no? Sobre Emilio Paso, por ahí por interno nos llega, y eso ustedes lo pueden ver, y también gente de Valparaíso, a la amiga Carla Cuellar, que también está ahí muy pendiente y siguiendo esta cantata. Juan, ¿a quién nos vas a presentar? Cuéntanos. A presentar entonces al segundo grupo, a la segunda canción que participa en esta cantata, y le corresponde a la Pastoral Familiar del Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Ellos son de la quinta de Quilpoco. Me imagino, Alex, que en algún momento tú has cantado las mañanitas o te la han cantado a ti en alguna ocasión. Las mañanitas es un canto popular en México que cantan cada vez que alguien cumple años o alguien que está de aniversario. Es una costumbre de ese pueblo que en la fiesta de los santos patronos de las ciudades, los pueblos, las parroquias o las comunidades, la gente componga letras que se adapten a la canción de las mañanitas. La letra de las mañanitas, en honor de San José, en este caso es de autor desconocido. ¿Quiénes van a interpretar esta canción en esta cantata? Saludamos a Francisca Aguirre, a Ignacio Lobos, a Susana Padilla, a Cecilia Parada, a Francisca Pérez, Pedro Pérez, Scarlett Ponce, Cecilia Ramírez, Ana Rivera y Jorge Sepúlveda. Las mañanitas de San José, la voz de quienes representan a la comunidad de Sagrado Corazón de Jesús de la Quinta de Tico. Thank you.
esposos modelo de los padres ideal. Eres el hogar cristiano, el patrono singular. Hoy venimos a ofrecerte los dones del corazón. Despierta, José, despierta y escucha nuestra canción. Hoy queremos consagrarte nuestra vida y nuestro ser. Todas nuestras esperanzas en ti queremos poner. Si a la hora de la muerte vacilara nuestra fe, que muramos pronunciando a Jesús, María y José. Las mañanitas de San José, del Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Quinta de Tilcoco. Bien latinoamericano, ¿ves? Eso está muy bien esto también, integrar justamente hoy día que cada vez llegan más hermanos de otros países, por supuesto que integrar también parte de la cultura, y si es latinoamericana, por supuesto que también es más lindo. Ellos eran de la Quinta de Tilcoco, con las mañanitas de San José. Y así como Dios hizo con María cuando le manifestó su plan de salvación, también a José le reveló sus designios, y lo hizo a través de sus sueños, que en la Biblia es considerado uno de los medios por los que Dios manifiesta su voluntad. Que cada mañana podamos despertar con la certeza de que Dios nos acompaña, como lo hizo San José. Agradecemos el trabajo entonces de Quinta de Tilcoco, ahí en estas mañanitas de San José. Un tremendo abrazo para esa región hermosa, un verde maravilloso. Nada que decir, hoy día más que nunca, ¿no? El verde nos está hoy día, incluso a haber una cumbre mundial sobre el medio ambiente allá en Glasgow. Pero bueno, pero sigamos nosotros con nuestra cantata a la familia San José, el gran padre de Jesús y el tremendo esposo de María. Cuéntanos, Juan, ¿a dónde nos vas a llevar en este momento? Así es, vamos a seguir con esto, recordándole a toda la gente que está siguiéndonos, para que vayan compartiendo este enlace. Hay mucha gente que ya está sumando a través de la plataforma en Facebook, YouTube, y también para que se sumen. Hay mucha gente que acá en Chile, en cada una de nuestras ciudades y también en el extranjero, puedan seguir esta cantata. Y bueno, me decía, ¿dónde vamos? Vamos a ir al puerto, vamos a ir ahí imaginariamente a través de la magia de la comunicación, llegamos al puerto de Valparaíso, porque le corresponde la presentación a la pastoral familiar del Liceo Juan Larroz de Edwards, de Valparaíso. Pero esta canción, la que nos van a traer a continuación, nos invita a conocer y a admirar las virtudes de San José. Una de ellas fue su amor por el trabajo. La persona que trabaja, cualquiera que sea su tarea, colabora con Dios mismo. Es por eso que hoy se ofrece nuestro esfuerzo laborioso y le pedimos por intercesión de San José que nunca falte el trabajo en nuestras familias. Como dice el Santo Padre, es necesario comprender el significado del trabajo, que da dignidad
que se convierte en ocasión de realización para uno mismo y para su familia. San José nos insta a ser como el Padre tierno y amado, a no tener miedo, a confiar en la providencia, porque Dios todo lo puede. Bueno, esta canción que se llama Que entre rocas broten flores, es de la letra está Verónica Becerra, de la autoría de Verónica Becerra. En la música está Víctor Riquelme y en los arreglos musicales Daniel Galás. Los intérpretes de esta canción, Víctor Riquelme, Verónica Becerra, Sandra Salas, Alex Fernández, Dalmi Ruz, Sebastián Pino, Daniel Galás, Julieta Vázquez e Ignacio Uribe. Del Liceo Juan Arroz de Edward de Valparaíso, que entre rocas broten flores. Padre tierno, Padre amado, el humilde carpintero, hombre justo en las sombras de Jesús fuiste un modelo, testigo del nacimiento, el esposo de María, obediente al plan de Dios, cuánto amor y valentía. Hoy ponemos ante el Padre el trabajo que tenemos, nuestras manos al servicio, con amor te la ofrecemos. Hoy ponemos ante el Padre el trabajo que tenemos, nuestras manos al servicio, con amor te la ofrecemos. Ser valientes como tú, confiando en la providencia, abrazados de Jesús, sacerdotes religiosas, monjes laicos consagrados. Cuida siempre nuestra iglesia, quédate a nuestro lado. Hoy ponemos ante el Padre el trabajo que tenemos, nuestras manos al servicio, con amor te lo ofrecemos. Hoy ponemos ante el Padre el trabajo que tenemos, nuestras manos al servicio, con amor te la ofrecemos. Por tu sí que fue un milagro, te agradezco, buen José, por tu humildad generosa, por aferrarte a tu fe. No debemos tener miedo en tristezas y dolores, ya que Dios incluso logra que entre roca broten flores. Por tu sí que fue un milagro, te agradezco, buen José, por tu humildad generosa, por aferrarte a tu fe. No debemos tener miedo en tristezas y dolores, ya que Dios incluso logra que entre roca broten flores.
Ahí está, que entre rocas broten flores. Un saludo, bueno, Juan, te cuento, también ahí estaba participando, creo que fue una muy bonita participación con los colegas, con apoderados, con chicos, ¿no? Como ahí ustedes escucharon al finalizar. Todo esto lo está haciendo San José, fíjate que me parece maravilloso. San José es un padre trabajador, es un padre obediente. Trabaja desde la sombra, sabiendo ceder el protagonismo a Jesús y a su madre María. Pocas cosas hoy se echan de menos, ¿no? Y hacen falta tanto como en la labor callada y fuera evidentemente de todos estos focos y que son a veces tan parafernálicos, ¿no? De San José aprendemos esta humilde virtud. Y la verdad es que la figura, me lo decía por ahí un colega, la figura de San José es increíblemente contemporánea. Hoy día estaría en ese silencio que muchas veces esperamos, de que no nos juzguen, porque él supo ser, hoy tuvo realmente, ¿no? Ese temple de acompañar sin hacer tantas preguntas, de acompañar a la Santísima Virgen María y, por supuesto, de cuidar a nuestro querido Jesús. Bueno, este fue entonces la participación de Valparaíso. ¿Te gustó, Juan, o no? Están todas bonitas. Todas bonitas. Como siempre, el trabajo que le pone mucho empeño, hay mucha dedicación, hay mucho amor también a poder hacer estas presentaciones, a organizarse para que todo salga bonito, porque además es un regalo que por supuesto hacemos a todos quienes estamos hoy día siguiendo esta cantata. Así es que cariñosos saludos para toda la gente que a esta hora se está conectando y que está... Claro que sí. Ahí están dando... Sí, cuéntame. Vamos a tener ahora una pausa en la presentación de las canciones. Para seguir enriqueciendo este momento con este sello familiar que estamos viviendo. Queremos invitarle a escuchar Canción a San José, de Cristóbal Fones y Marcela Gael. Una canción que narra las virtudes que este ejemplar siervo de Dios vivió durante su vida terrena. Y hoy se nos presenta como ejemplo de padre y amigo de camino. Esta canción a San José, de Cristóbal Fones y Marcela Gael. Abriste tus brazos y tu corazón. Afianzaste sus pasos, confiaste en Dios. Tomando su mano, lo viste crecer. Fuiste su padre del alma, oh buen San José. Fuiste su padre del alma, oh buen San José. San José, amigo y padre, corazón abriste a su amor. San José, fiel siervo de Dios, escuchaste su voz y acogiste su vida, la de Jesús Salvador. Le enseñaste a crear en una madera tantas maravillas y el sustento a ganar. También le enseñaste a tallar en su vida el valor del trabajo y de la verdad. El valor del trabajo y de la verdad. San José, amigo y padre, tu corazón
escuchaste su voz y acogiste su vida, la de Jesús Salvador. Amaste a María, compañero ejemplar. Sembraste en silencio, cultivaste humildad. Cuidaste a tu familia con sagrada bondad, con amor entrañable, aún lejos del hogar. Con amor entrañable, aún lejos del hogar. San José, amigo y padre, tu corazón abriste a su amor. San José, y el siervo de Dios, escuchaste su voz y acogiste su vida, la de Jesús Salvador. San José, amigo y padre, tu corazón abriste a su amor. San José, y el siervo de Dios, bonita canción, Juanito, de Cristóbal Fones y Marcela Gaelle. La verdad, bueno, como te iba contando, una reflexión que todavía me quedó dando realmente vueltas, ¿no? ¿Por qué el Papa Francisco le da tanta importancia a la figura, a la persona de San José? Hoy día, sobre todo hoy día, esta idea de estos seres humanos que son tremendamente empáticos, cuando la empatía se vuelve más que una responsabilidad y más que una forma, se transforma en amor. San José, insisto, hoy día podría escuchar, no sé, hoy día de repente nuestros jóvenes critican un poco también porque tienen distintas maneras de pensar, distintas maneras de desarrollarse, los géneros. San José estaría ahí, estaría escuchando y apoyando. Creo que esa es la figura que hoy día el Papa Francisco quiere recalcar justamente en esta tremenda figura de San José, el hombre, el ser humano, el padre cariñoso, el padre amoroso, el protector. Bueno, y te quiero contar porque tenemos y seguimos participando. Atención, porque nos vamos donde tengo unos amigos allá, como decías tú al principio, lindos recuerdos. ¿Te acuerdas cuando íbamos a Osorno, a Valdivia? Bueno, el cuarto lugar y el cuarto tema lo presenta justamente esta pastoral familiar del Colegio Santa Marta de Osorno, con ritmo de galopa. Esta canción hace una modesta descripción de las características de la personalidad de San José, patrono de la familia y de la Iglesia Universal, como su fe y obediencia al anuncio del Señor por medio del ángel, quien le señala que María va a dar a luz al Hijo de Dios. A su vez, es un lamento ante la agonía de la Iglesia por los sucesos que todos conocemos y rogamos que este santo, justamente lo que estábamos hablando, figuras que nos levanten como iglesia, nos levanten ese espíritu, porque somos iglesia y porque de verdad queremos lo mejor, ¿ya? Y este santo ojalá nos ilumine con su fe y con la esperanza de que se imponga el reino de la vida y el reino del amor. Patris Corde, ¿no es cierto? Este padre cariñoso, este padre de corazón. Título de la canción, José de Nazaret. Letra y música, mi querido Patito García, un abrazo para ti, Patricio García Moll. Los arreglos musicales son de Nelson Hernández, Omar Puente y Patricio García. ¿Quiénes interpretan? Omar Puente, Viviana Torres, Nelson Hernández, Jimena Oliva, Héctor Geiser, Mirta Curín y Patricio García. Muy bien, entonces, aquí tenemos
a nuestros amigos del Colegio Santa Marta de Osorno. Un abrazo gigante y los vamos a escuchar atentamente. Enamorado de María, temeroso del Señor, carpintero del Mesías. Jesús aprende tu oficio, descendiente de David, entre leños y virutas batallando su inquietud. Un ángel en tus sueños te revela la verdad. En María Inmaculada obró el Espíritu en verdad. Va a ser madre del Mesías en la Belén de Judá. Obedeces tu destino sin negarte, sin duda. San José, humilde obrero en silencio día a día, creyente fiel al misterio de María, que de su vientre dio a luz a Cristo el Mesías. San José, danos valor para enfrentar esta agonía que se acrecienta en nuestra iglesia cada día, y que Jesús vuelva a ser centro, el Señor de la vida. Silencio, protector del que vendrá, del que salvará al mundo del pecado original. Patrono de la familia y de la iglesia universal, ejemplo de obediencia, del trabajo y la humildad. Un ángel en tus sueños te revela la verdad. En María Inmaculada obró el Espíritu en verdad. En la Belén de Judá, obedeces tu destino sin negarte, sin duda. San José, humilde obrero en silencio día a día, creyente fiel al misterio de María, que de su vientre dio a luz a Cristo el Mesías. San José, danos valor para enfrentar esta agonía que se acrecienta en nuestra iglesia cada día, y que Jesús vuelva a ser centro, el Señor de la vida. San José, humilde obrero en silencio día a día, creyente fiel al misterio de María, que de su vientre dio a luz a Cristo el Mesías. San José, San José, qué bonito cómo suenan estas voces, estas melodías, estos cantos. Y qué bonito irnos dando cuenta de cómo va evolucionando todo. Lo que fue una experiencia tal vez un poco tímida en su momento cuando partía todo esto. Y hoy día se nota toda una puesta en escena que además de lo hermoso que muestran las voces, las canciones, la creación, nos muestra también los hermosos paisajes, los lugares tan bonitos que hay en nuestro querido Chile, que nos lleva a recorrer nuestro país a través de la presencia de las comunidades de Santa Marta en tantos lugares. San José es un maestro en la contemplación y comprometido en la acción. No pocas comunidades religiosas se lo tienen como santo protector y ejemplo de santidad. Dios se fijó en un hombre humilde, un padre de familia, para encomendarle
la sublime tarea de cuidar y ver crecer a su hijo unigénito. Las canciones que hoy día están girando en torno a la hermosa historia que nos vamos empapando minuto a minuto de San José. Querido Alex, vamos a seguir avanzando en la presentación. Yo cada presentación de cada comunidad me encanta porque, como te decía, a lo mejor soy un nostálgico, pero me trae recuerdo inmediatamente. O sea, ver rostros conocidos de amigos y amigas que sí. Nos encontramos en más de alguna oportunidad en estos viajes tan bonitos que tiene la pastoral familiar por todo Chile. Así que, claro, y ahí están llegando los mensajes, Juan. No sé si los estás leyendo ahí. Los hornos la lleva, dicen por ahí. Sor Marta, ahí también. Sí, Sor Marta. O Sor no la lleva. Ahí un saludo para Sor Marta. Estuvimos conversando con ella, ¿no es cierto, Juan? Ahí está ahí también muy, pero muy inquieta, ¿no? Y que todo expectante. Está fluyendo bien. Así es que, bueno, vamos ahora, Alex, a sí. Trasladarnos a otro lugar también muy bonito que tenemos acá en nuestro país y se nos acerca un poquito más para acá, para la zona norte, y es en la cuarta región, pues, hermosa ciudad de Coquimbo, la pastoral. Tus vecinos. Aquí nomás, al ladito del Colegio Santa Marta de Coquimbo, que han preparado también una canción muy especial. La canción describe la historia de San José, su llamado divino a la paternidad y su disposición a realizar la voluntad del Señor, siendo un padre trabajador, acogedor y tierno, dando énfasis en su misión de vida ejemplificadora y digna de seguir para encontrar el camino de la fe. La letra está escrita en décimas, que es una de las formas estróficas más utilizadas en América Latina, siendo muy significativa en lo que es la poesía popular y rural, y su música detonada, canción folclórica de excelencia, que busca revitalizar nuestras raíces. Esta canción es de letra y música de Matías Rojas. En la interpretación están Isabel Rojas, Gaspar Rojas, Paz Cortés en la guitarra, Matías Rojas, María José Torres en el tambor y Paula Nedam en el pandero. Tonada a San José, del Colegio Santa Marta de Coquimbo. Dale puro corazón,
Por ahí estaba la presentación de Santa Marta de Coquimbo, la pastoral familiar del Colegio Santa Marta de Coquimbo, con esta sonada a San José, otro de los, eso de los grupos, otra de las comunidades que también se dan cita en esta cantata que estamos recorriendo juntos hoy día, desde acá, desde Vallenar, en un punto desde Valparaíso, llegando a varias ciudades más en nuestro querido Chile. Muy al sur. San José es un santo de constante actualidad, un hombre para quien no importan las apariencias, sino que se fija exclusivamente en la voluntad de Dios. Es cierto que atravesó momentos de miedo, de dificultad, sobre todo del qué dirán de los demás, que siempre eso, desgraciadamente, muchos dependen de eso, ¿no? Pero él supo y fue más allá, insisto, como dice el Papa Francisco, es un padre amoroso, es un padre querendón. Por lo tanto, bueno, así es, atraviesa momentos difíciles, pero la voluntad de Dios lo puede todo. De él aprendemos la confianza y la obediencia. Y vamos a seguir adelante, vamos a seguir porque vamos a irnos hacia la zona centro-sur, ¿no? Como es el Liceo de Santa Marta de Talca. ¿Cómo están los talquinos? Rosa Eugenia Alonso también está hablando ahí, dice, felicidades a Bella Tonada San José, linda. Y un trabajo de las décimas también, muy, pero muy creativo, muy original, ¿no es cierto? Y muy propio de nuestra tierra, de Latinoamérica en general. Bueno, les quiero contar que el siguiente tema que lo va a presentar el Liceo Santa Marta de Talca, dice que el sentido de la letra es un recorrido de San José en la vida del niño Jesús, desde cuando están en Belén hasta cuando se queda enseñando en el templo. El canto va haciendo el camino de acompañamiento de San José a Jesús. Hay una frase que marca este camino del hombre bueno que sabe escuchar la voz de Dios en los sueños. La frase es: compartiste su belleza, el pesebre y su pobreza. Compartiste su belleza, el pesebre y su pobreza. Bonita parte entonces, el bonito texto, esa frase dice que San José es testigo de la manifestación de Dios y ve en Jesús en la pobreza cuando nace y en la belleza por ser el Hijo de Dios. Lo protege yendo a Egipto y después vuelve a Nazaret. Lo busca con angustia cuando se queda en el templo. José siempre, siempre dispuesto a estar junto a ese niño que le ha sido confiado. Él es una hermosa figura de un buen y maravilloso padre, espejo del Padre Dios. Título de la canción. Atención entonces. José, padre y pastor. Autor, Eugenio Cáceres. Intérpretes, familia Cáceres Abaca. Talca entonces nos interpreta esta canción José, padre y pastor. Aceptaste la palabra de Dios, ser padre de su Hijo Jesús. Acompañaste a su madre en el camino, por desiertos y montañas perseguido. Compartiste su belleza, el pesebre y su pobreza, testigo de la manifestación de Dios. Encontraste a tu Hijo en el templo, buscaste como padre angustiado, el que cuida, el que ama y protege. Hijo del Dios
pesebre y su pobreza, testigo de la manifestación de Dios. José, Padre y testigo, enséñanos a amar como tú, enséñanos a buscar como tú el centro de la vida que es Jesús. José, Padre y testigo, enséñanos a amar como tú, enséñanos a buscar como tú el centro de la vida que es Jesús. Corazón sencillo, hoy necesitamos dejarnos guiar solo por Dios, buscando a Jesús en cada hermano, en la Eucaristía, en su palabra y en su amor. Compartiste su belleza, el pesebre y su pobreza, testigo de la manifestación de Dios. Compartiste su belleza, el pesebre y su pobreza, testigo de la manifestación de Dios. José, Padre y testigo, enséñanos a amar como tú, enséñanos a buscar como tú el centro de la vida que es Jesús. José, Padre y testigo, enséñanos a amar como tú, enséñanos a buscar como tú el centro de la vida que es Jesús. Enséñanos a buscar como tú el centro de la vida que es Jesús. Ahí está la presentación de la pastoral familiar del Liceo Santa Marta de Talca, con esta canción, José, Padre y Pastor. Esta frase tan bonita que hacía mención recién Alex, de compartirte su belleza, el pesebre y su pobreza. Una frase acuñada para este tiempo que se viene, ¿eh? Para estos meses de año que ya se vienen, ¿eh? Y poder compartirla, tenerla, poder compartirla con los demás, con toda la gente que hoy día está tan ávida de este tipo de manifestaciones. Otro rasgo que el Papa Francisco destaca en San José es el de constituirse como padre en la ternura. Ya hemos visto que José amó a Jesús con corazón de padre, que a ejemplo de San José, quienes ejercemos el rol de padre, seamos verdaderos guías y pastores de nuestros hijos. Lo decía también al comienzo Alex, esto de hoy día, esto también es un claro ejemplo. Hay tantos José por ahí que hacen silenciosamente una hermosa labor por su familia, por sus hijos, y son de verdad verdaderos representantes de esta manera de ser que nos marca hoy día, que hoy día estamos conociendo un poco más de José a través de esta cantata. Vamos a hacer otra,
otra pausa en las presentaciones. Y lo que ha ocurrido en este tiempo de confinamiento, hoy día tenemos tal vez un poquito de respiro, no tanto tampoco, pero nos hemos podido relajar y salir de un estricto confinamiento que nos tuvo por largo tiempo. Y en ese tiempo se vivió al interior de las casas, en los hogares, en las familias, esa llamada iglesia doméstica que nos permitió encontrarnos, reencontrarnos en la fe y en la oración. El que canta ahora dos veces, lo decíamos por ahí. Y las familias también se reunieron, y quienes tienen ese don maravilloso para cantar, para expresar la fe y la oración a través del canto, sin duda que en más de alguna oportunidad nos han regalado hermosos y bonitos momentos. Vamos ahora a vivir uno de esos momentos. Una familia muy cerca nuestro, acá en la ciudad de Vallenar, ha hecho esto de invitarnos a la intimidad de su hogar y cantar con ellos hermosas canciones de fe, de amor, de oración. Es Magali Álvarez y Kenny Ramanán. Ellos son acá miembros activos de la pastoral acá en Santa Marta, en Vallenar. Y hoy día nos van a invitar a encontrar paz en la tormenta. Una bonita canción que nos invita también a reflexionar un poquito. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Esperanza cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Esperanza cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Oye, ahí estaban estos tremendos amigos. Un saludo, ya que seguramente tienen que estar viendo. Un abrazo a Magali y a Kenny también. Muchos años encontrándonos por ahí en los distintos lugares donde la pastoral familiar siempre ha estado con toda la gente y con toda la buena onda. Un saludo a ellos, saludos tremendos, enormes y buenos recuerdos. Y sigamos entonces, continuemos con la presentación.
Vámonos, Juan, vámonos a La Unión. ¡Ay, qué rico el sur! ¡Qué fantástico el sur! El Colegio Santa Marta de La Unión, conozco La Unión. La verdad es que también hemos, bueno, yo la conozco particularmente porque ahí he estado en algunas cosas folclóricas donde la gente se reúne justamente y escucha atentamente y comparte mucha música. San José, dicen ellos, nos escriben, un hombre que bajo la voluntad de Dios fue elegido para criar a Jesús durante su niñez y adolescencia. Fue quien enseñó con amor a Jesús su profesión, trabajar con madera y tallar con delicadeza tal trabajo. Así es como Dios trabaja en nuestras vidas. Qué bonito, muy bonito eso. San José, un hombre lleno de sabiduría y de templanza, bueno, ya lo hemos conversado, ¿no? Quien paso a paso, dice, vio crecer a Jesús inculcándole siempre el sentido de amor familiar. Título de la canción, atento Santa Marta de La Unión, título de la canción, San José de la Familia. Autor e intérpretes, Paola Foitzik y Magali Contreras. Viajamos entonces hasta el sur con esta canción, San José de la Familia. San José de la Familia, esto es
que nos presentaba Santa Marta de la Unión y que nos trajo un poquito también a la memoria la familia inserta en la comunidad del colegio, tantas actividades que se van desarrollando durante el año y que la familia también está muy presente en cada una de estas instancias, muy presente también, y eso se refleja hoy día también a través de esta canción. San José, hombre sacrificado y valiente, migrante en tierra de Egipto, quien parte en medio de incertidumbres a buscar nuevos rumbos para proteger a su familia. Él nos recuerda a tantos migrantes que han dejado su patria por darle una mejor vida y proteger a sus familias en tiempos difíciles y de pandemia. ¿Qué sentido tiene muy esto? Actual, que, muy actual muy, todo esto, ¿eh? De verdad, Alex, muy actual porque es hoy día la presencia de tanta gente, hermanos y hermanas que vienen de tantos lugares y que viven en momentos difíciles, y por eso hoy día también una mención muy especial para todos ellos, y que de alguna u otra manera también han sido acogidos, ojalá que así sea, en las distintas comunidades que tenemos en nuestro territorio nacional. Así es, ciertamente. Bueno, felicitar, ¿no es cierto?, este tema que, y sobre todo esta reseña, porque claro, tienen que huir, ellos tienen que huir por, como le está pasando a tanta gente que está huyendo de algunos regímenes muy violentos, muy proselitistas, absolutamente, bueno, yo pienso que es un tema actualísimo. Pero sigamos, ¿no? Porque también, bueno, se puede conversar, sobre todo porque la pastoral familiar es justamente para conversar como en familia, y nos vamos a dirigir en este momento a estos temas de lo que es cotidiano, enseñar también los padres ahí a mantener ese diálogo dentro de la familia de las cosas actuales. A algunos le hacen el quite, no se conversa ni de política ni de religión, hay que hacerlo. Hay que buscar las estrategias y hay que buscar la forma. Eso somos lo de la pastoral familiar. Tenemos que llevar justamente a nuestra familia el saber escuchar ideas, el saber también entender las ideas. Y un abrazo grande por todo lo que está haciendo la pastoral familiar 2021, porque por ahí yo leía en los mensajes, ¿no?, que a pesar de todo, tiramos para adelante. Oye, te voy a llevar, Juan, hacia Santa Marta de Valdivia. ¿Qué te parece? Nos vamos a quedar, acabamos de escuchar a la Unión, nos quedamos en Colegio Santa Marta de Valdivia. No sé, ¿te parece? Si te cuento de que la autora de esta canción es la señora Alejandra Olmo, se inspira en una historia contada a su hija Beatriz, en donde resalta la figura de San José como ejemplo, modelo protector y custodio de la familia de Nazaret. Hijo de David, un hombre sencillo, valiente y trabajador. Desde allí nace para ustedes esta hermosa canción. El título de la canción, Santa Marta de Valdivia, es El Carpintero. ¿Quién lo interpreta? Partamos, ¿quién es la autora y creadora? Alejandra Olmos Bastías. Los arreglos musicales corresponden a David Ormeño y a la interpretación Alejandra Olmo Bastías. Así que vamos a escuchar en este octavo lugar al Colegio de Santa Marta de Valdivia con su canción El Carpintero. Adelante, Valdivia. Cantarte un cuento de un hombre valiente y justo también. Él era carpintero de gran corazón.
Su nombre es José, trabajador sencillo. Con clavo y martillo aquel hombre enseñó, con su amor y ejemplo de fidelidad al servicio de Dios. Padre del Salvador, quiero cantarte un cuento de un hombre sincero y humilde también. Él era carpintero de gran corazón. Su nombre es José, esposo de una gran mujer, la Virgen María, elegida por Dios, que lleva en su vientre al Salvador, y San José, su protector. El Señor lo escogió para cumplir una misión, y en su sueño reveló que sería padre del Salvador. Otra bonita creación, de, como todas las que hemos revisado en el día de hoy, y que nos llama a quemecernos un poquito hoy día, cuando es tan necesario, es tan importante que podamos poner en el centro de la mesa, en el centro del diálogo del día a día, poner a la familia. Hoy día, cuando a veces es difícil por tantas cosas que suceden, hoy día hacer un poquito de fuerza, empujar todo hacia allá, hacia tener a la familia de verdad como el pilar fundamental de nuestra sociedad.